La verdad, puede que la liaste. No creo. Te montaste lo harto de la mesa. Mira, ¿viste la casa esta? Puedo abrirlo. Es mejor que vaya a mirar hacia las puertas abiertas. Sí, me voy a meter porque llueve. Ninguna puerta estaba abierta. Tengo hambre. Aquí hace bastante frío. Sí, es mejor que luego a la noche busquemos un refugio. Pues venga, vamos a buscar un sitio. Sí, lo hacemos. Ustedes. Hombre, vamos a ver cómo es. Aquí no hace tanto frío, ¿verdad? No, parece buen sitio. Sí, para pasar la noche, perfecto. Yo voy a dormir ya, tengo bastante sueño. Pues que mañana no me ayuda. Sí. Ay. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Pero que no haya nada, ¿eh? Ya verás cómo hay algo. Sí.
Rebeca, creo a Hugo, ¿eh? Yo creo que está ocurriendo cosas extrañas. Vamos informando. ¿Pero qué cosas extrañas? ¿Serán animales que hay? Yo creo que sería mejor ir a la biblioteca para informarnos. ¿Pero qué más da por informarte? Tampoco vas a perder tiempo. Está bien. Venga. Diga. Vengo buscando información sobre la caza de la afuera del pueblo. Mira, un momento, voy a mirar si tengo algo, ¿vale? Vale, gracias. Sí, hecha. ¿Podría darme alguna información? Sí, tenéis que ir a la calle Carvario y preguntar por Yaisa. Vale, muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Esa es la casa? Pues venga, vamos a llamar. ¿Sí? ¿Yaisa? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Yo no sé nada. Por, no, favor, por favor. Lo necesitamos. Ahí en esta casa están ocurriendo cosas extrañas. Aquí vivíamos mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Pero una de ellas está aquí. Ella está aquí. ¿Quién? Mi hermana. Bueno, el demonio de mi hermano. Que quiera, haga lo que haga, nunca vas a arrebatar a mi hermana. Te la llevaste un día, pero te recuerdo que ella siempre estará entre nosotros. Bueno.
hermana mató a tu familia. Y ahora también.